¿Me oyes? ¡Max! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta, Maxi! No puedes hacer nada para salvarle. ¡Está sufriendo! ¡Dame la última! Solo queda una. Hay que reservarla para nosotros. No quiero. No quiero morir. No quiero. Aguanta, aguanta. Todo irá bien. Todo irá bien. ¡Max! ¡Max! ¿Maxi? Ya está bien. Vamos. ¿De verdad vamos a abandonarlo en este sitio? ¿En mitad de la nada? ¿Lo vas a arrastrar? No sabemos dónde estamos y podemos tardar mucho en volver. Lo más seguro es que no veamos a nadie en kilómetros. Malgastarás tu energía arrastrando a un tipo que ya está muerto. ¡Vámonos! ¿Qué pasa con él? Puede venirse. Pero si se queda atrás, nos iremos sin él. ¡Propongo que lo matemos! ¡Aquí y ahora! ¡Baja el arma, soldado! ¡Me importa una mierda, señor! ¡Baja el arma, soldado! ¡Es una orden! ¿Esto es lo que quieres? Espera. ¡Espera! Seguro que el Führer te recompensará. Adelante. Gracias. ¡Qué mierda!
¿Sabes dónde estamos? No. Ahí debería estar el norte. Y ahí el sur. Pero la brújula dice que el sur está en esa dirección. El sol suele estar al sur a estas horas. ¿Qué dice el cerdo? Que nuestra brújula está estropeada. Según el mapa, él tiene razón. Vamos. ¿Por dónde estamos yendo? Lo mejor que podemos hacer es seguir por este camino. Debemos seguir avanzando. En el fiordo nos espera el barco. Es el punto de encuentro 159. Este mapa no lo entiendo. Al parecer, esas montañas deberían estar en la otra parte. ¿Qué significa eso? Creo que ahora deberíamos fiarnos de él. Una patrulla de ingleses podría estar buscándonos. Andaremos con mil ojos. Dejémosle aquí. No se arriesgue. ¿Me oyes? Si no andas, nos iremos sin ti. ¡Eh! Antes muerto que rojo. By Denmark and the Norwegian coast have been minimal. Es que estás loco. Puede haber alguien aquí. La comida está caliente. Vamos.
random. It, me te permis. The operations to occupy Denmark and the Norwegian coast. ¿No te has dado cuenta? Sí, me he fijado. Es como una pesadilla. Pensaba que el Führer había prohibido izar la bandera noruega. Los noruegos son un pueblo muy rebelde. Quizá nos vieron llegar y salieron corriendo. Y nos dejaron comida. Joder, esto no sabía nada. Tiene gangrena. Sí. Deberíamos haberlo abandonado allí. ¿Qué? ¿Encuentras algo? No. Aquí no hay nada. Y ya sabes que yo no me encargaba de la radio. Era Max quien lo hacía. Aquí hay una radio. Utiliza sus piezas para arreglar la nuestra. ¿De verdad crees que se puede hacer algo con ella? Esta radio está hecha polvo. ¿Por qué no? Busca por fuera. Busca en el cobertizo a ver si encuentras algo útil. Espera. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Hitler! ¿Qué ocurre? He visto algo. ¿Qué? He visto algo que se movía, oculto tras la ventana. Habrá sido el viento. ¿No la habías cerrado? Sí, pero... Aquí pasa algo.
Qué raro. ¿Qué pone ahí? Creo que es un libro de visitas. Aquí ha escrito mucha gente. Esta casa me da escalofríos. ¿No has cerrado la puerta? Mira a tu alrededor. No las había visto. Flays. Flays. Salud. ¿Dónde caíste tú? A unos 100 kilómetros al norte de vosotros. De nuestros 15 Junkers, derribaron a la mayoría. Coño, ¿el 322? Cuando vuelvas a casa, ascenderás a teniente. Si te soy sincero, no sé qué haré cuando vuelva. ¿Cómo dices, soldado Flays? ¿Me estás diciendo que tu futuro no está en el ejército? Sí. Me gustaría hacer muchas cosas cuando vuelva a Berlín. Yo soy de Múnich. Vivo en Schwabing, junto al jardín inglés. Es un parque grande. En los fines de semana de verano, no hay nada mejor que ir allí a beber cerveza tranquilamente. ¿Cuál es tu profesión? Arquitecto. Puedo pasarme horas sentado mirando. ¿Mujeres guapas llenas de maquillaje? Sí. Aunque a mí me gustan más al natural. Ya. Me gustaría llegar a mi casa, embriagarme de perfume dulce y mancharme de ese maquillaje por todo el cuerpo. Entonces, ¿tienes a una mujer esperándote? La tenía, pero discutimos poco antes de venirme para la batalla. Ah, no te preocupes. ¿Un veterano de guerra que vuelve tras ser dado por desaparecido? ¿Quién podría resistirse? Tampoco sé si quiero que vuelva conmigo. Teníamos muchos problemas. Era una cuestión de confianza. ¿Entonces la pillaste con alguien en la cama? Encontré juguetes en su mesita de noche. Tenía un consolador. Y eso a ti evidentemente no te gusta. ¡Claro que no! Si no se conforma conmigo... ¿Va a acostarse con otro? ¿Y qué pasa contigo, don Perfecto? ¿Te espera alguna mujer? Sí. Victoria.
Sí. Victoria. Antes de irme, fuimos juntos a ver Saludos Amigos al cine. ¿Saludos Amigos? Son unos dibujos americanos de Walt Disney. A ella le encanta Walt Disney. La última película que yo he visto es El Triunfo de la Voluntad. No me gusta. Demasiada propaganda alemana. Ya, ¿qué te pareció el discurso final? Ponía los pelos de punta al escucharlo, ¿verdad? ¿Crees que ganaremos? Creo que ya hemos ganado. Juntos cambiaremos este mundo y nunca volverá a ser el mismo. ¿Me puedes despertar en 2 horas? Vigila esa puerta. Claro. Pero no estamos de acampada. Haremos turnos de 4 horas. Me da miedo que te duermas. No debes preocuparte. Paracaidista. Buenas noches.
¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Había alguien aquí! ¿Dónde está mi arma? ¡No lo sé! ¿No tenías que quedarte despierto? Solo me he dormido unos segundos. ¿Dónde está el noruego? ¡Mierda! ¿Notas eso? Sí. Debe haber una ventana que se ha quedado abierta. Tranquilízate. ¿Has oído eso? No hagas ruido. ¿Qué? He oído algo raro. ¿Qué has oído? No lo sé. ¿Qué has oído? Suéltalo de una vez. Esto parece una pesadilla. Estás teniendo alucinaciones. ¿Y cómo explicas esos sonidos? ¡Los portazos! ¡La ventana abierta! ¿Me estás diciendo que los provocan los fantasmas? Eso es lo que he oído. En estas ocasiones hay que tomar la iniciativa. ¿Qué intentas decirme? Yo miro aquí y tú ve al sótano. ¿Crees que esa es buena idea? Así iremos un paso por delante. Da igual lo que sea. ¿A qué esperas? ¿No me oyes?
¿Susan? ¿Susan? ¡No des un solo paso! ¡Dime quién demonios eres! ¿La has visto? ¿A quién? A Susan. Aquí pasa algo muy raro. No tiene buena pinta. Hay muchas cruces aquí. No, ¿en serio? ¡Espabila, soldado! Teniente, lo siento mucho. Ahora mismo no me importa el rango. Coge tu arma. ¡Coge tu arma, soldado! ¡Es una orden! ¡No es el momento de dar órdenes! ¿Estás desobedeciendo a un superior? ¿Un cigarro? Lo más probable es que hayamos comido algo que nos ha sentado mal. Por eso estamos viendo cosas que no existen. Esto no tiene nada que ver con la comida. ¿Entonces qué? ¿Crees en los fantasmas? ¡Mierda! Ya he visto ese símbolo antes. Arriba. En una de las habitaciones.
Es un trozo de uniforme alemán. No puede ser. Son arañazos. Alguien ha intentado salir de aquí antes. Quizás alguien intentó entrar. ¡Cierra la puerta! Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Los que desprecian a Satanás desprecian el Evangelio. Vestíos con la armadura de Dios para resistir las embestidas del diablo. Pues no luchamos contra sangre y carne, sino contra la autoridad. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sed prudentes y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resiste, mantén firme tu fe. ¿Todo bien, teniente? Sí. Toma. Prueba esto. Se lo dio mi madre a mi padre. Mejora la circulación sanguínea. Pruébalo. ¡Por el Führer! Dame ese libro. No. No pienso tocar eso.
¿Cómo dices que murió tu madre? La matasteis. ¿Nosotros? La mataron unos soldados alemanes. Lo lamento. Pero, como dice el Führer, hay que parar cualquier resistencia. Siento lo de tu amigo. ¿Qué es lo que has dicho? Que siento lo de tu amigo. ¿Max se llamaba? Siento que no esté aquí con nosotros. ¡Eres un cabrón de mierda! Está intentando ser amable. Demasiado amable. ¿Qué pone en el libro? No lo entiendo todo. Unas partes están en alemán, otras en noruego, otras en otros idiomas. No cuenta nada en concreto. Es como un libro de visitas. La gente se registra cuando entra. Vinimos buscando refugio. Habríamos muerto de hambre o congelados. Y luego hay algo que no entiendo. ¿Sabes lo que acabas de leer? Esa historia es... ¡Como la nuestra! No vamos a salir de aquí. He visto algo en la habitación. Algo que no puedo describir. No era de este mundo. Siento todo lo que he hecho. Hay algo maligno. En el armario. ¿No deberíamos dejarlo aquí? Si queremos descubrir qué ha pasado, no tenemos más remedio que llevárnoslo con nosotros. Solo es un libro. Vamos. ¿Kreiner? ¡Kreiner! We can stand up to him or él no puede acompañarnos. Vamos. ¿Sabes a dónde ir? Teniente, ¿sabes a dónde ir? Lejos de aquí.
He visto a una niña ahí. ¿En la casa? Sí. Una niña pequeña. Ingrid. Lo sabía. Cuando era más joven, no sabía que un número pudiera decidir una vida. Un puto número. Los pusimos en fila, hombres, mujeres, niños. Los del número uno fueron llevados a campos de trabajo forzados. ¿Y los del número dos? ¿Y los del número dos? Gas. Ingrid era huérfana. No hablábamos con los prisioneros, pero ella me habló. Fui imbécil, tremendamente imbécil. No pertenecen al nuevo orden mundial. No lo entiendes. El nuevo mundo no se puede crear de esa manera. No te puedes culpar por esto. Ya, otros ya se ocupan de culparnos. Yo también he visto algo. Podemos hablarlo cuando regresemos. No me apetece pensar en esa casa. Háblame de Victoria. Paso. Solo quiero hablar de familia y amigos. Nada más. No te entiendo. Si tanto odias a los noruegos, ¿por qué no mataste a ese antes de venir? Había ayudado a Max. ¿Qué? Sí. Apareció entre nosotros. Pasó rápido. E inmediatamente ayudó a Max, aunque había otros noruegos heridos allí. ¿Es el noruego? Tiene tu arma, cabrón. ¿Volvemos? No, sigamos. Mierda. Mierda, mierda. Espera, quieto. Es imposible. Joder. No, no puede ser.
Es imposible. ¡No! ¡No! ¡Alto! El noruego está armado. Mira esto. Oslo Radio is still working and has announced that German troops have disembarked at Egersund. Englischen und französischen Armee. We can stand up to him. All Europe may be free. Denmark and the Norwegian code. No! Yo he llegado a conocerle y es un mentiroso. La verdad no está con él y él no es verdad. Cuando él miente se refiere a su esencia, porque él es el engaño y el creador de las mentiras. Lise, puedes oírme. Hemos muerto. ¿Qué? ¿No lo entiendes? ¡Estamos muertos! ¿Qué otra cosa si no? ¡Siempre hemos estado muertos! ¿Ah, sí? Pues no tengo ninguna herida. Yo no noto nada. ¿Qué? ¿No lo entiendes? Esto es el infierno. ¡Estamos en el infierno! ¡Estamos! ¡Pórtate! ¡Ya está! ¡Ya no puedo soportarlo más! ¡Me voy! ¡Pero!
Prefiero morir ahí fuera que pasar un minuto más en este agujero. No puede ser, es de noche. Son las 12 del mediodía. No podemos haber pasado tanto tiempo ahí. Razón de más para irnos, ven. ¿Qué pasa? Nunca saldremos. La casa no nos dejará. ¿Estás loco? ¡Basta de tonterías! ¡Vámonos de aquí! Debemos descubrir qué pasa. No hay otra opción. No. No. Palabra. Joder. Cerdo. ¿Te has vuelto loco? No te estás metiendo con él solo, sino con todo el país. Te vas a enterar. Bien. Intentemos buscar una explicación. ¿Dónde estás? Explícame esto de una maldita vez.
¿Es posible? ¿Visto? Bueno, ahora sabemos qué hay que hacer. El armario. Jamás. ¿El armario de arriba? Sí. Y tú vienes con nosotros. ¿Qué haces, soldado? No podemos subir ahí. ¿No te das cuenta? Eso es lo que la casa quiere que hagamos. Max. 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 No puede ser tú. Te habías metido. En la cocina hay comida. Parece que se acaban de ir. ¿Dónde está tu arma? ¿La has perdido?
Le he disparado. Hace 5 minutos estaba muerto. ¿Qué te ocurre? ¿No estaba estropeada? Pues claro que lo estaba. ¿Hola? 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 No puede ser. ¿Me oye alguien? Scott. ¿Qué está oyendo? Habla alguien. Es noruego. Escap. ¿Qué significa en noruego? Armario. Significa armario. No. No. Me niego a subir. ¿A ti qué te pasa? Te he preguntado, soldado. Esto ya lo he vivido. Sé que suena raro, pero es verdad. Tu novia se llama Victoria. Ingrid, la niña. ¿Cómo lo sabe? Nos sentamos aquí anoche y me lo dijiste. Pero aún no lo sabes. Para ti, hoy es ayer. Qué tontería. ¿Cómo puedo saberlo todo si no? Ingrid, la amiga que hiciste en las SS. Ya está bien. ¿Dónde está Ron? Tumbado en la cama. Si lo que dices es verdad, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es? ¿Me entiendes? ¿Quién hay ahí? ¿Pero te has vuelto loco? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Casi me matas! ¿Qué te he dicho sobre las armas? ¡Soldado! ¡Compórtate! ¿No querías irte? ¿Cómo has recuperado tu arma? ¡Run!
¡Fuera de aquí, demonio! ¡Abandona el cuerpo inocente de esta niña! ¿Quién me llama? ¿Con quién estoy hablando? Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. ¿Qué le ha pasado a tu chaqueta? ¿Cuántos días llevo atrapado aquí? En el armario. Estuve en el armario. Su casa. Es su familia. Esta casa quiere que suframos como lo hizo su familia. Ahora lo sé. ¿Qué? Venga, venga, vámonos. Venga, fuera y luz. ¿Sabes qué? Esto no acabará nunca. ¿Teniente? ¡Teniente!
on marching into and landing on Danish territory. Englischen und französischen Armeen. We can stand up to him, all your. Antes muerto que rojo. Siete de febrero de 1875. Una familia muere en un incendio en la granja Scarnes. Siete de febrero de 1901. La hija del pastor Alfred es encontrada muerta. El cuerpo desapareció posteriormente. Siete de febrero de 1913. Restos humanos encontrados en la granja Scarnes. Siete de febrero de 1929. El guarda Henrik Bo avisa sobre el tráfico en los bosques de Odal. Siete de febrero de 1941. Scarnes es ocupada por tropas alemanas. Siete de febrero de 1950. La granja Scarnes es declarada en ruinas. Siete de febrero de 1972. El doctor Horst Molkenburg compra la granja Scarnes.